Para tener un sistema de innovación eficaz, la propiedad intelectual es una parte esencial, debido a que proporciona ingresos a quienes asumen el riesgo de introducir algo nuevo en la economía en forma de productos o servicios y facilita también un marco para el tránsito de las ideas en el camino que deben de recorrer antes de convertirse en un producto o servicio. Las capacidades para generar investigación, crear conocimiento, apropiarse de él y traducirlo en nuevas tecnologías son fundamentos de la riqueza de las naciones más desarrolladas, explican en su gran medida su crecimiento económico y social. El decreto 464-21 del 27 de julio del año 2021, que crea el Gabinete de Innovación, busca impulsar el desarrollo integral de la cultura innovadora con vocación al desarrollo, al emprendimiento y la productividad y desde el Ministerio de la Juventud apoyaremos este crecimiento. La innovación es fundamental para el desarrollo de los pueblos, nuestra vida, nuestro existir en este mundo. Lo debemos hacer con nuestra gente, con los hombres y con las mujeres comprometidos con el futuro, que con esfuerzo fusionaron su creatividad con la necesidad de resolver un problema y esta innovación es el reto de todos nuestros pueblos. Por tanto, como reflexión obtenida a partir del exhaustivo debate de los contenidos abordados en esta cuarta semana de la innovación y la propiedad intelectual, les exhorto como joven, como ciudadano, como ser humano, que siempre sigan sin pasiones adversas el camino de la innovación. Ya que el mundo avanza y nosotros no podemos quedarnos detrás. Si nos subimos a tiempo al tren, que como si fuese una bala, cruza los umbrales de lo nuevo, lo moderno, lo útil. No es posible resolver los problemas del hoy con las soluciones del ayer. Roger Dunn. Muchas gracias y Dios le bendiga. Muy buenas tardes. En nombre del Centro MiPymes Innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, le damos la bienvenida a esta conferencia con motivo de la Semana de la Innovación y Propiedad Intelectual en su cuarta versión. Este año, teniendo como temática principal la propiedad intelectual y la juventud, innovar para un futuro mejor, motivado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual a nivel internacional. Agradecemos la participación de representantes de las instituciones aliadas del sector público, privado y académico, delegaciones de confederaciones relacionadas a las mipymes, así como de organismos internacionales que nos acompañan a través de la sala de zoom y nuestro canal de YouTube. Gracias también a las personas aliadas de los medios de comunicación, quienes se han hecho eco de esta iniciativa. Este evento será posible gracias a nuestros coorganizadores, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Adopi. También agradecemos el apoyo de nuestros aliados, Proindustria y el nuevo diario como patrocinadores Name Partners, el Banco Popular Dominicano, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Instituto de Formación Técnico Profesional InfoTep como patrocinadores innovadores. Contamos con la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y el periódico El Dinero como patrocinadores e inventores. Y por último, AFP Crecer y Grupo Rica como nuestros patrocinadores creativos. El tema de hoy, creación de productos innovadores, estará en manos de la señora Laura Leú. Tiene una maestría en Educación, Leslie University, Cambridge, Massachusetts. Estudió Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En agosto del 2012 fundó el Colegio Intelecto, basado en las inteligencias múltiples de Howard Gardner con la metodología de aprendizaje basado en proyectos en Santiago, República Dominicana. Es miembro de la Junta de Directores de Isofodoso desde octubre del 2018 y de la Junta de Directores del CAIT desde agosto del 2021. Miembro del grupo de investigación del Colegio de Intelecto. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola Luisana, muchas gracias, gracias por la invitación, un placer de verdad estar por aquí y compartir con ustedes este tema, que eh, básicamente es sobre cómo crear o desarrollar la innovación en los jóvenes, creo okay. que creo eh, que la que compartiste, o sea, el tema que compartiste no era el correcto. Era de la innovación, cómo cultivar sí. la innovación en los jóvenes. Eh, exactamente, <laughs> perfecto. Bueno, pues le damos inicio. Gracias, Luisana, y gracias por la presentación. Perfecto, voy a compartir entonces la presentación para dar inicio. Bien, entonces, eh, agradecer de verdad por la participación, por permitirme estar aquí compartiendo este tema de la innovación y para iniciar quiero que, eh, compartir con ustedes que esta, este tema o esta presentación lo eh, está basado en un libro que leí de, de tony Wagner buenísimo 100% recomendado se llama cómo crear innovadores así que de verdad apúntenlo por ahí y mucho de lo que voy a hablar es de ese libro y precisamente para iniciar esta presentación, la voy a hacer con Tony Wagner. Tony Wagner es un profesor de Harvard que se ha dedicado a investigar qué debemos hacer, cómo debemos eh, preparar a nuestros jóvenes para el futuro, o sea, para cuando ellos salgan a su ambiente laboral. Ok, entonces vamos a ver este videíto y de ahí en adelante continuamos. Ah, esperen un momento que entiendo que debo compartirlo de otra manera para que se escuche bien. Ok, ahora sí. Ok. Good morning. Muy buenos días a todos. I'm very excited to be here as a part of Claro Tecnica. And to share with you some of my research and learning from around the world about how we educate young people to become the innovators that we need for the future. Before we start, I'd like to show you a very short video on the future of work. So, could we see that video now, please? Entonces, como pueden ver, ahí se contesta la pregunta, ¿por qué innovar? Por eso es importante innovar. Miren cómo todo a donde nos dirigimos es que todo se va a automatizar, ¿verdad? Entonces, ¿estarán nuestros jóvenes preparados para eso? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, según este mismo señor, Tony Wagner, él nos comenta de cuáles son esas competencias necesarias para el siglo XXI, cuáles son esas competencias que deben tener nuestros jóvenes. Entre ellas está el pensamiento crítico, o sea, esa capacidad de entender, de poder eh, discutir cualquier punto, que no porque me lo diga un profesor, porque me lo diga un libro, yo lo voy a aceptar. Es tener ese pensamiento crítico y poder... Eh, buscar esa información y, y debatir, ¿verdad? Resolver problemas, muy importante que logren con ese pensamiento crítico poder resolver problemas, eh, poder colaborar y trabajar en grupo, esto es muy importante también, la agilidad y la adaptabilidad, o sea, esa agilidad para entender que las cosas cambian y cómo me voy a adaptar rápidamente a esos cambios iniciativa y espíritu emprendedor que pueda entender cómo crear cosas nuevas. Además de eso, que lograr comunicarme de manera eficaz, tanto de forma oral como escrita. Otra de las competencias importantes es la capacidad de buscar la información y poder eh, analizarla y utilizarla para lo que lo necesite. Y por último, la curiosidad e imaginación. Entonces, tomando en cuenta estas competencias, ahora vamos a ver qué es innovar. Entonces, lo primero es entender que innovar no es inventarnos algo, eh, una máquina superpoderosa para eh, sabe Dios qué cosa. No, innovar es cualquier cosa que hagamos de manera diferente a lo que normalmente se hace. ¿Ok? Entonces, innovar, por ponerle un ejemplo, algo que nosotros hacemos en el Colegio Intelecto, que es innovar. Todos los días, después del acto de bandera, yo les doy las noticias del día. Yo leo el periódico, el briefing que me llega tempranito, y yo les doy esas noticias a mis estudiantes, claro, adaptada a ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando ellos saben lo que está pasando en el mundo ellos pueden desarrollar ese pensamiento crítico, ¿verdad? Porque cuando llegan a casa y están hablando de algún tema de actualidad, ellos pueden opinar. Entonces, esto es una manera en la que el Colegio Intelecto está innovando, haciendo algo diferente a lo que se hace normalmente. ¿Entienden? Entonces, es, como dije, Cualquier cosa, hacerla de manera diferente, puede ser el servicio al cliente, algo extra que, sea, que se hace en la empresa, o sea, cualquier cosita es innovar. Eh, también es importante entender que estos dos conceptos de innovación y emprendedores está muy relacionado. Entonces, ¿por qué es importante contar con esos innovadores? Que lo vimos también en el video eh, eh, que vimos del ministro de la Juventud donde él habla de la importancia de los innovadores porque eh, van a poder generar empleos y riquezas en nuestro país. ¿Ok? O sea, por eso son importantes los innovadores. Son esas personas que van a generar y a crear esas riquezas. En adición, como pudimos ver en el video, ¿verdad? Todos los trabajos están destinados a ser automatizados. Sin embargo, los innovadores y emprendedores van a ser inmunes a esa automatización porque es algo propio que voy a hacer innovando y emprendiendo. Ok, entonces ya vimos eh, qué, por qué es importante innovar con el video. Ya vimos las... Eh, Todas esas competencias que tenemos que tener o que nuestros jóvenes tienen que tener para el siglo XXI, vimos también qué es la innovación. Ahora vamos a ver cuáles son esas cualidades que tienen los innovadores y por lo tanto tenemos que ir pensando cómo desarrollarla en nuestros jóvenes. Entonces, lo primero es que los innovadores normalmente son personas apasionadas con lo que hacen. ¿okay? Entonces, son esas personas que no se imaginan haciendo otra cosa en la vida, o sea, yo estoy tan apasionado con lo que hago que es que no es opción hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa persona normalmente es proactiva, ¿por qué? Porque una persona que está apasionado con lo que hace no es un trabajo, yo estoy pendiente y pensando normalmente en eso que Disfruto tanto hacer y por lo tanto encuentro soluciones hasta en momentos en los que no estoy trabajando. ¿Me entienden? O sea, es que todo el tiempo, en todo lo que hago, yo veo eso que tanto amo hacer. Y por ende, actúo diferente y pienso diferente. O sea, que esas son algunas de las cualidades. En adición, la persona innovadora va a perseverar hasta lograr sus objetivos y va a tolerar el fracaso porque cuando fracasa, entre comillas, no lo ve como fracaso, lo ve como, oye, me esto es parte de mi aprendizaje. Y les voy a poner un ejemplo eh, personal. Cuando el Colegio Intelecto inició en el 2011, ¿verdad? Agosto 2011, nuestro plan era... Eh, o sea, presupuestamos para que entraran 20 niños al colegio, ¿verdad? Perfecto, comenzamos el plan, bien. Comenzá, eh, ya cuando era el momento de iniciar, se inscribieron seis niños. Entonces, si hubiera, o sea, pensándolo fríamente, fue un fracaso, ¿verdad? Porque lo que habíamos presupuestado no se logró. Sin embargo, ese era el plan, comenzamos. Vamos, trabajamos todo ese primer año, viene el momento de presupuestar para nuestro segundo año escolar. Bueno, ya el colegio empezó, así que se entiende por qué el primer año fueron seis, habíamos presupuestado 20, pero solo entraron seis. Ahora vamos a presupuestar 20, ¿verdad? Porque ahora es diferente. Hacemos el trabajo, hacemos el presupuesto y adivinen qué. Entraron seis más. En lugar, en lugar de ser 26, fueron 12. Seis y seis. Seis en primero y seis en segundo. Otro fracaso, ¿verdad? Se hubiera podido considerar un fracaso, pero no era opción darnos por vencidas. Ese era el plan de vida, porque eso es lo que yo disfruto hacer y por lo cual estoy apasionada. Entonces, seguimos para adelante. Ya para el tercer año dijimos: bueno, esta es la vencida. Ya presupuestamos 20, entraron 6, presupuestaron 20, presupuestamos el año siguiente 20, entraron 6. Bueno, pues ya el tercer año vamos a presupuestar 6. Pero para muy bueno para nosotros, literalmente entraron 20 ese tercer año. Entonces pasamos de 12 a 32. Así que eh, de eso es que estamos hablando, esa perseverancia que hay que tener cuando se está emprendiendo, cuando se quiere ser innovador. Entonces, el mejor ejemplo también es Tomás Alba Edison cuando estaba inventando el bombillo. Esta frase que él dijo, no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Sencillamente, o sea, para él no era opción darse por vencido. Él sabía que eso era lo que él iba a hacer y él iba a trabajar para eso, hasta lograrlo. Así que eso es muy importante entenderlo, esa perseverancia. Ok, entonces... Continuamos ya con nuestro plan. Vimos cuáles son las cualidades de los innovadores, vimos por qué es importante, qué es innovar, cuáles son las competencias que debe tener eh, el joven del siglo XXI, ¿verdad? O las personas en el siglo XXI. Ahora nos interesa saber cómo creamos esos innovadores, ¿verdad? Aquí es que queremos llegar. Entonces vamos a ver cómo... Nosotros como centros educativos podemos desarrollar a nuestros jóvenes, pero también cómo los padres tienen que hacer su parte del trabajo y cómo las empresas también tienen que hacer ese, ese trabajo. Así que, ¿cómo trabajamos en equipo para crear esos innovadores que tanto necesitamos en nuestro país? Eh, primero, yo quiero que entendamos la educación tradicional. ¿Verdad? Vamos a hablar de los centros educativos. Entonces, vamos a entender qué es la educación tradicional, que todos sabemos lo que es porque nos educamos en ella, pero por qué se hace de esa manera. Entonces, cuando se inventó la escuela, años atrás, ¿verdad? El, la idea era preparar a los jóvenes para un trabajo repetitivo, trabajo de fábrica, todo se hace de esta manera. No pienses mucho, hazlo como yo te estoy diciendo y no te salgas de ahí, ¿ok? Número dos, recordemos que inclusive en la generación mía, ¿verdad? Y de todos los que estuvieron anterior. Eh, la información era muy difícil de encontrar. O sea, para uno hacer un trabajo, acuérdese cómo era. Yo tengo que hacer un trabajo de lo que sea y yo tenía que ir a la biblioteca, buscar en varios libros. O sea, era muy difícil encontrar la información. Entonces, el que tenía información extra, vamos a decir, o la tenía memorizada, tenía una ventaja competitiva, ¿verdad? Y número tres esa creencia de cómo funcionaba el cerebro o cómo eh, se suponía que funcionaba el cerebro, donde se entendía que yo iba a coger toda esa información que yo quería que ese estudiante tuviera y se la iba a entrar en la cabeza, por eso había que memorizarse todo, y eventualmente cuando este estudiante saliera a su campo laboral o a su trabajo, mágicamente esa información iba... A salir. Entonces, vamos a ir tumbando cada una de, este, de estos puntos, ¿verdad? Lo primero es que ya no estamos preparando para trabajo en fábrica. Ya eso de hacer las cosas iguales, no, o sea, tenemos que innovar. Y ya vimos que todos esos trabajos que son iguales y repetitivos, lo van a hacer robots, ¿ok? O sea que la primera descartada ya pasó a la historia. Número dos, la información difícil de, de encontrar. Esa se cae de la mata. En tres segundos tenemos toda la información que necesitamos gracias a la tecnología, ¿verdad? Y la número tres, de que el, el cerebro funcionaba metiéndole mucha información, por eso es que nos embotellábamos las cosas, ¿verdad? ¿Y qué entendía nuestro cerebro? Nuestro cerebro solamente va a... A, eh, vamos a decir, a guardar esa información que entiende que es importante, ¿ok? Como memorizar por memorizar, no lo estoy conectando con algo que me haga sentido, entonces mi cerebro va a decir, no, espérate, no me interesa esa información, la voy a guardar en un lugar difícil de, de encontrar, ¿verdad? Por eso nos aprendíamos la información para el examen. El examen era como ya la meta. Desde que salíamos de ese examen, se nos olvidaba todo. Entonces, esa no es la idea. Eso realmente queremos que nuestros alumnos aprendan de manera significativa conectando con algo que, que tenga sentido y que puedan memorizar a largo plazo. Así que, por eso, la educación tradicional tiene que pasar a la historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden hacer los centros educativos? para cambiar esa educación tradicional. Lo primero es entender que los planes de estudios tienen que ser prácticos, que tengan sentido para el estudiante, cosas de la vida real, que tengan que resolver problemas reales, eh, inventándose que un negocio, haciendo acciones sociales, resolviendo problemas, entre otros. Los profesores también tienen que salir del molde. A olvidarse de que uno como profesor tiene que saberlo todo y que yo soy el que tengo que estar hablando eh, todo el tiempo en el curso. No, ahora la labor de nosotros como, como profesores es acompañar a nuestros estudiantes a resolver esos problemas y hacer, ellos son los que tienen que hacer, ¿ok? Eh, otra cosa es que los centros educativos debemos incentivar el fracaso y yo sé que se oye feo. Pero en realidad, pónganse a pensar, todas las experiencias más significativas, y los, significativas perdón, y los aprendizajes más significativos que hemos tenido es de esos momentos donde hemos fracasado, ¿ok? Ahí es que uno tiene que sacar de abajo y buscar la manera de hacerlo bien. Entonces, es importante que nuestros alumnos entiendan que no pasa nada, no pasa nada si no los... Si, si, si lo hiciste mal, esa es la idea, este es un proceso de aprendizaje. También eh, entender que debemos enseñar a nuestros alumnos a qué hago con eso que sé. No es memorizarme por memorizar, es qué yo puedo hacer con eso que sé. ¿okay? Y definitivamente que la metodología, la mejor metodología para esto es el aprendizaje basado en proyectos. ¿okay? Entonces vamos a ver un videito que explica. Genial, de forma genial, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos para que todos puedan entender? Recuerda cómo era en la escuela. Aburrido. Sentarse en la clase, memorizar al máximo y al final tratar de aprobar. Pero es suficiente. Ahora la escuela puede ser más interesante y efectiva al focalizar a los estudiantes en cosas que importan. Esta es la explicación de aprendizaje basado en proyectos. La mayoría de los adultos viven en un mundo basado en proyectos. Ya sea una tarea laboral, una mejora en la casa o la planificación de una boda, necesitamos resolver problemas activamente. Pero desafortunadamente las tareas escolares se parecen más a esto que a esto. Observemos un poco este mundo basado en proyectos. Les presento a Claire. Hace poco se enfrentó a un desafío. Su empresa, SuperSuds, produce jabones y ella debía encontrar la forma más ecológica de producirlos en el futuro. Su jefe le autorizó un presupuesto y le indicó un par de requisitos, y de ella dependía idear una solución. Organizó y dirigió un equipo que investigó las opciones y creó material que resumía los problemas. Su equipo pidió opiniones y presentó las conclusiones al jefe. Claire resolvió exitosamente el proyecto como una estrella de rock, y aprendió mucho sobre los productos ecológicos. Si observan detenidamente, su éxito implicó pensamiento crítico, colaboración y comunicación, cosas que, por lo general, no se enseñan en las aulas tradicionales. El mundo necesita más clares. ¿Pero cómo lo logramos? La respuesta es aprendizaje basado en proyectos o PBL. Al centrar a los estudiantes en un proyecto, los maestros los colocan en un camino que profundiza su conocimiento y genera habilidades que necesitarán. Me refiero a esto. El profesor Simmons siempre ha sido un buen profesor de ciencia y sus estudiantes rinden bien en las pruebas de los viernes. Desafortunadamente lo que aprenden se les olvida el sábado por la mañana. Eso no es lo suficientemente bueno para él. Pronto conoció aprendizaje basado en proyectos y decidió probarlo. Se le ocurrió que su primer proyecto podía ser de microorganismos, cuando casi la mitad de los estudiantes faltó por una gripe. Preguntó a los estudiantes por qué creían que tantos compañeros se habían enfermado al mismo tiempo. Aquel animado debate generó muchas preguntas interesantes y una lista de las cosas que los niños deseaban aprender. El profesor Simmons luego anunció que su proyecto sería ayudar a que los niños de la primaria entiendan cómo podemos evitar enfermarnos. Luego de formar equipos los ayudó a comenzar con el proyecto. Los estudiantes podían realizar preguntas, investigar, colaborar, realizar comentarios y pensar en la mejor forma para que los niños los entiendan. Un equipo eligió realizar un video educativo sobre la relación entre lavarse las manos y evitar la gripe. Otro, hacer carteles que muestren la propagación de los virus. Los equipos expusieron su trabajo final ante un cálido público de padres y sus hijos en una escuela primaria cercana. En la primera fila estaba nuestra buena amiga y estrella de rock local, Claire, quien se sintió un tanto identificada con los estudiantes. No había dudas del éxito del proyecto para los estudiantes, el público y el profesor Simmons. Sus estudiantes ejercitaron el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. El proyecto no requería memorización, sino un aprendizaje profundo sobre los virus y cómo evitar la propagación de la enfermedad, una lección que nunca olvidarán. Al final de la presentación, Claire se presentó a los estudiantes y les dijo que eran estrellas de rock y que el mundo necesita más gente que pueda pensar como ellos para obtener más información sobre aprendizaje basado en proyectos, visite bie.org. bien, entonces, ahí vemos la explicación de ese aprendizaje basado en proyectos y a qué, eh, de qué se trata, verdad? entonces, vamos a ver. ahora vamos a ver qué pueden hacer los padres para ayudar a incentivar la innovación en sus hijos. Eh, es muy importante entender que debemos ayudar a nuestros hijos a encontrar su pasión. ¿okay? Muchas veces eh, queremos presionar o llevar a nuestros hijos a que estudien lo que nosotros queremos que estudien o lo que nosotros queríamos ser, eh, todo eso. Eso no... Funciona, de verdad que, que no. Deberé, de, debemos entender que cada quien tiene un, una razón de ser y de estar aquí y entender eso y, e incentivar a que, a que nuestros chicos encuentren esa pasión. ¿Qué podemos hacer? Exponerlos a tantas actividades como se pueda para lograr que ellos encuentren eso que los, les apasiona. Y en ocasiones nuestros hijos nos hablan de que quieren ser, eh, eh, vamos a decir, profesiones que encontramos que son fantasiosas. Aunque sean fantasiosas, vamos a buscar la manera de apoyarlos, ¿ok? Porque una de las cosas, como vimos desde el principio, ¿verdad? De las cualidades que tienen los innovadores es que están apasionados con lo que hacen. Entonces... Esa debe ser nuestra meta, lograr que nuestros hijos a lo que se dediquen sea porque le, tanto le gusta, porque tanto les apasiona, que van a buscar la manera de, de tener éxito en eso. O sea que eh, yo sé que a veces es difícil y, y, y óigame, tenemos que buscar la manera de, de incentivar en ese sentido. Otra manera de incentivar a nuestros hijos es, en lugar de, de comprarles juegos eh, ya hechos o de que todo el tiempo estén en un en una tableta en un celular tratar de, de, de regalarles eh, no sé como materiales que ellos tengan que inventar ok eh, ya sea dibujo que tengan que hacer eh, eh, recetas de cocina o sea Tratar de que ellos se dediquen a cosas así, como manuales que puedan poner mano, hacer experimento y todo eso. Y muy importante también esta parte, permitir tiempo libre. Muchas veces eh, agregamos tantas actividades en las agendas de nuestros hijos y los cargamos tanto que no le permitimos ese tiempo libre tan importante porque del tiempo libre es que ellos en, en el tiempo libre es que ellos van a poder jugar y muchas veces vemos el juego como ah eso perder el tiempo pues déjeme decirle que estamos muy equivocados o están muy equivocados lo que piensen que el juego es eh, perder el tiempo porque del juego sale la pasión de lo que ellos les gusta porque van a jugar a lo que ellos les gusta, ¿ok? Y de esa pasión va a salir el propósito de la vida de cada uno de ellos, ¿ok? Así que vamos a tener muy pendiente. Déjenme comentarles que de hecho yo jugaba, así fue que yo descubrí mi pasión de ser maestra y yo jugaba de niña a ser la profesora de mis muñecas, ¿ok? Yo tenía mi pizarrita y yo les daba clases a mis muñecas. Entonces esa ese, ese juego pasó luego a ser con mis primitos, que yo les daba clase, y de ahí pasó a ser una pasión y un propósito. Entonces, ¿cómo, hubi cómo yo hubiera podido descubrir esa pasión y ese propósito si no hubiera tenido tiempo de jugar? ¿Okay? Así que, muy importante permitir ese tiempo libre. Ahora vamos a ver. En cuanto a las empresas, ¿qué hacen las empresas para incentivar la innovación en nuestros jóvenes? Las empresas que incentivan la innovación son empresas donde se escucha y se valoran las ideas de todos. ¿okay? Muy importante entender que esa sabiduría colectiva puede lograr muchas cosas, muy importantes para esa empresa, para poder innovar. También se incentiva un ambiente multidisciplinario, es decir, ven esa ventaja de que aunque sea una empresa de ingeniería, tiene de todas las disciplinas, personas contratadas de todas las disciplinas y todas las personas tienen un punto de vista diferente según su disciplina, lo cual hace que la empresa sea o logre esa sabiduría colectiva y logre innovar mejor que otras que quizás solo tenga un tipo de empleado. Eh, otra cosa es que las empresas también que incentivan la innovación eh, incentivan el fracaso. Y un ejemplo de esto es esa compañía de diseño que se llama IDEO. Oigan la frase que ellos utilizan. ¿Cuál es su lema? Fracasa temprano y a menudo. O sea, ¿qué le están diciendo a los empleados? Óigame, no me interesa, o sea, no me importa el fracaso. Al contrario, entiendo que esto es parte del de éxito. Así que eso es muy importante entenderlo y poder ayudar a nuestros eh, colaboradores a que este sea el ambiente laboral para que puedan innovar. Ahora vamos a ver. En cuanto a los líderes que incentivan la innovación, ¿qué tienen de particular estos líderes? Son personas que escuchan a sus colaboradores, son empáticos, cómo se siente el otro, se pueden conectar con sus colaboradores, son personas también que hacen buenas preguntas, modelan valores, ¿verdad? entienden la responsabilidad colectiva, no soy yo como líder solamente, esto es de todos y empodera a sus colaboradores. ¿Okay? Entonces, eh, ya para ir terminando y cerrando, es muy importante entender esta parte. Los innovadores normalmente y los emprendedores son personas que están muy enfocadas y como dijimos, apasionadas con lo que hacen, pero no se pueden olvidar de su inteligencia emocional para poder seguir innovando. Ese balance entre el trabajo y su vida personal tiene que lograrse, tienen que... Eh, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicios. Miren, yo soy nadadora y eso yo de verdad no lo cambio, o sea, esa es, esa es, como digo, mi válvula de escape. O sea, para mí es muy importante el, el ir eh, a, a nadar y, bueno, de hecho salgo rejuvenecida de ahí. Y, y mi esposo cuando no he nadado él me dice eh, es importante que vaya a nadar. <laughs> Así que es muy importante esa, esa parte de, de cuidarnos, ¿verdad? Eh, desconectarse también. Hay momentos que hay que hacer esa, ese clic, darle a off y, y, y hacer otras cosas para poder incentivar esa, esa inteligencia emocional. También eh, es importante mantenerse humilde en todo momento, entender eh, que... La, el, el que todos es más que yo solo y, y quererme imponer, ¿verdad? Y muy importante también terminar lo que se empieza, o sea, que uno pueda ir viendo que se van logrando las cosas, aunque sea poco a poco, pero ir terminando lo que se empieza. Y para terminar, recordar que para una vida gratificante, innova en lo que te apasiona, eso es eh, básico. Muchas gracias a todos por escuchar y hasta aquí. Eh, espero entonces las preguntas. Muchísimas gracias, Laura, por tu disertación. Aquí podemos pasar a la sección de preguntas, pueden escribir tanto en la sección donde dice preguntas y respuestas o directamente en el chat. Aquí tenemos una. ¿Hasta qué punto es bueno exponer a los hijos a muchas actividades? Hay veces que están en muchas actividades pero al mismo tiempo no duran mucho tiempo en ninguna. Eh, bueno, lo importante es, miren, yo voy a dar el ejemplo eh, de, de mi hijo cuando o de mis hijos. Eh, cuando iniciaron, depende de, mucho de la edad, ¿verdad? Cuando iniciaron ya en diferentes deportes y actividades, yo lo que los... Expuse a todos los deportes, que karate, que fútbol, que, o sea, todo lo que ellos querían y me decían, perfecto. Ya cuando cumplieron ocho años, yo le dije, ok, ya vieron todos los deportes, ahora tienen que elegir uno. Y en ese deporte ustedes van a continuar hasta, eh, o sea... Hasta verdad, bueno, en el caso mío que soy nadadora y ellos eligieron la natación. Yo le dije que tenían que ganarme a mí. Cuando ya me ganaran a mí, <laughs> entonces ya se podían salir. Eh, pero yo sabía que iba a pasar un buen tiempo para que me pudieran ganar. <laughs> entonces la idea es como que ya cuando eh, llegue, o sea, como dije, tratar de exponerlos a diferentes actividades, pero cuando ya Llega el momento, que en el caso de mis hijos fue ya a los ocho años, que yo les dije, tienen que elegir una y con esa se van a quedar hasta. Y entonces ya cuando me decían, no, que me quiero salir, que no quiero ir, no, no, no. O sea, hicimos un acuerdo, esto es importante para ustedes, tienen que continuar hasta, hasta, que, eh, hasta el acuerdo que hicimos. Así que yo pienso que eso, eso sería eh, la respuesta. Y muy importante lo que dije. O sea, no elegir tantas actividades a la vez. O sea, hay que dejar ese momento de que ellos tengan ese tiempo libre de jugar. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Considera bien incentivar eh, la mentalidad de comprensión lectora y pensamiento crítico aún cuando se tiene más de 15 o 16 años? Sí, definitivamente. Y de hecho, en el caso de nosotros. Todo lo que estudiamos en, un, en una educación tradicional, eh, tuvimos que hacerlo ya pasada esa edad. De hecho, eh, ya cuando salimos de la universidad fue que tuvimos que desarrollar nuestro pensamiento, nuestra, eh, nuestro pensamiento crítico y todo eso ya cuando nos insertamos al campo laboral. Entonces, que, O sea, entiendo que eso no tiene edad. O sea, cualquier edad nos... Eh, tenemos o debemos desarrollar ese pensamiento crítico. Pero lo ideal es que lo, lo, lo podamos hacer con los eh, niños cuando están creciendo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Laura. De esta manera concluimos formalmente el programa de actividades relativas a la propiedad intelectual e innovación. Le invitamos a seguir nuestras redes sociales, mipymes.pucamay en Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube Centro MIPYMES Innovación, para que sean parte de cada uno de estos eventos, así como lo fue esta maravillosa semana, la cual fue diseñada junto al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual ADOPI. Agradecemos a nuestros patrocinadores Name Partners, Proindustria y El Nuevo Diario. Patrocinadores innovadores, el Banco Popular Dominicano, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep. Patrocinadores inventores, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, Periódico Al Dinero y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Y como patrocinadores creativos, AFP Crecer y Grupo Rica. Gracias, Luisana. Gracias por la invitación. Nuevamente agradecemos tu participación, muchas gracias a todos los asistentes y feliz resto de la tarde. Igual.